Mis amigos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Mauro en Destino. Acá estamos en la ciudad de Lima, en la bellísima ciudad de Lima, esperando mi Quick Llama, que es el traslado que tenemos rumbo al aeropuerto de Lima. Vamos rumbo a Cusco. En realidad, de este tramo de viaje, lo que más miedo le tengo es al mismísimo Sorocho. ¿Es un animal infernal el Sorocho que nos está esperando al estilo Godzilla? No. Date tranquilo. No, el Sorocho es el mal de altura. ¿Estamos preparados para el Sorocho? Sí, estoy tomando agua desde temprano. Me quiero tomar los 2 litros de agua antes de llegar a Cusco. Este año anduvimos también por el norte argentino con 3.700, 3.800, pero con una adaptación más en etapas. Y lleva también su vueltita. Pero acá es como que pasamos de estar a nivel del mar a los 3.400 metros de altura. Puede llegar a ser violento, espero no sentirme mal, así que sean bienvenidos a este viaje rumbo a Cusco, que por supuesto nos va a llevar al Machu Picchu, quizás en 2 o 3 videos, no lo sé, Rick, no lo sé. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, sean bienvenidos a esta expedición rumbo a Cusco, enfrentando al Sorocho. Tener en cuenta cuando uno viaja con low cost, fíjate, mochilita y valijita, nada más, con eso estamos dando vueltas, Ah, piola entra de todo, che. Rumbo a Cusco, y vos sabés que pasó bastante particular porque me estaba pasando a buscar el transfer y me mandan un mail diciéndome que me atrasaban el vuelo. Y nada, como te podrás imaginar, siempre que tenés un atraso de vuelo terrible, por alguna razón el vuelo que iba a tomar se suspendió, lo cancelaron. Igual este aeropuerto hoy es un caos, algo pasó y hay mucho vuelo cancelado, no sé lo que pasó. La verdad que traté de buscarlo, pero no lo encontré. Si llega a saber algo, lo voy a poner abajo, pero no sé qué pasó. Pero como verás, nada, es un lío. El aeropuerto es un lío. Hoy está esto, mirá, embarulladísimo. Terrible. Mucha gente por todos lados. Mucho vuelo cancelado y reprogramado. Te decía, vuelo por Sky. Tenía vuelo a las 12:35. Tendría que haber llegado a las 4:30 a Cusco y me lo cambiaron, es algo 18:55 y llego a Cusco, malísimo, a las 8, de 8:30, entre que llego al coste el 9, perdí media tarde, que la verdad que la quería aprovechar, una macana, pero bueno, nada, cosas que nos pasan a todos. Sorocho, vas a tener que esperar un poquito por mí. Bueno, estamos esperando. Mientras que esperamos, fui a conseguir un par de cosas. La primera que conseguí, súper importante, amigo, los caramelitos de coca. Chan, chan, caramelitos de coca. No, tranquilo, no es nada raro. Pero esto debe tener mucha azúcar. Y son, por supuesto, de hoja de coca, ¿no? Importante. Dicen que son muy buenos cuando vas a enfrentar el Sorocho. Como les decía. Y después, el agua. Nada, me tomé. Me tomé ya 2 litros, voy por el tercero en el día. Listo, esperemos estar bien hidratado para el Sorocho. El que le tengo al Sorocho, tengo un miedo terrible. Pero bueno, dicen que es complicado. Ay, Sorocho, Sorocho. Me va a hacer torta el Sorocho igual. Estoy viendo venir, me quiero matar. Bien esto por ahora.
llegamos a Cusco, voy caminando, te digo, el tema con el Sorocho es complicado, porque me dijeron que en realidad es progresivo, así que no sé qué onda. De movida, nada, estoy un poco agitado, pero veremos qué onda, porque la verdad que me quedé ahora con esta cuestión de que es progresivo. Me dijeron que coma poco y me dijeron que no tome mucho. Me rompieron el plan de esta noche, me parece. Pero bueno, nada, es lo que me dijeron. Y por otro lado, también me dijeron algo más, que es lo que te quiero contar, que en realidad 12 soles sale el taxi. Salí del aeropuerto y tomalo 10 pasitos más para allá, porque al fin y al cabo es lo que va a terminar marcando la diferencia. Si lo tomás a la salidita son 40 soles, es un montón. Así que fíjate, 40 a 12 en menos de 100 metros. Y vos ponele el precio. Va a ser lo mejor que vas a hacer. Vos ponele el precio así, yo voy a pagar tanto. Bueno amigos, así cerramos esta edición de Moro Destino versus el Sorocho. Sin ganador alguno por ahora. Dejaré seguramente sobre el final alguna frase. Si es que ganó Sorocho o no, ya sabés, suscribite, hacé todo lo que tenés que hacer. Ponle me gusta al video y nada, te espero, por supuesto, en la visita a Cusco que estamos haciendo. Vamos con el macho, amigo. Dale. Hasta el próximo video.